Hola, soy Ingrid Heidenreich, mamá de Wally e integrante del equipo de trabajo del fútbol inclusivo para niños y niñas y adolescentes con discapacidad intelectual del Club Atlético Newell's Old Boys. Realmente Newell's pueda llevar a cabo una actividad que está relacionada con lo que es la historia, la esencia y la solidaridad que caracteriza a toda la familia leprosa desde los inicios del club. Entonces, tener el fútbol inclusivo nos permite integrar a todos los chicos. Los chicos tienen grandes posibilidades de prosperar y de crecer y tienen muchas ganas. Entonces, esa integración a nosotros nos permite inculcarle valores. Valores que implican que ellos vayan aprendiendo que no hay diferencias, que somos todos iguales y que al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es apoyarnos. Y nosotros debemos empezar por casa. Pero nace justamente de una necesidad que veíamos que había, notábamos que había un espacio que estaba faltando, entonces bueno, nace del compromiso de la dirigencia del club en poder generar este espacio para que realmente todos los chicos puedan tener la posibilidad de, a través del deporte, que consideramos que realmente es una fuente de desarrollo personal y físico de mucho valor, y que todos los chicos tienen que tener derecho y acceso a eso. Y nace de eso, de esa necesidad que veíamos de que había un espacio que estaba faltando, y así se generó el fútbol inclusivo. Bueno, este proyecto obviamente se pensó desde la dirigencia y es ejecutado por las divisiones inferiores. Entonces, el equipo de trabajo está formado por los entrenadores de las divisiones inferiores, o sea, tanto las divisiones inferiores como el fútbol inclusivo tienen el mismo cuerpo de entrenadores. Y después hay un gran equipo de trabajo de voluntarios que están trabajando con todos los chicos. Lo que priorizás es realmente que puedan estar todos juntos, que no importa cómo pateas la pelota, que no importa si haces un gol o no. O sea, se deja la rivalidad de lado. Y eso es lo que vos priorizás, la integración y la solidaridad. Realmente para poder encarar este proyecto se tomó un tiempo de investigación de qué se hacía en otros lugares, qué experiencias había, cómo se había desarrollado y sobre todo cómo encontrar la mejor forma de poder plasmarlo para que no sea solamente una actividad recreativa, sino que también sea una actividad de entrenamiento. Entonces, por eso es que Newell's lo estructuró de esta manera, de que dependa de las divisiones inferiores. Por eso es el único club que lo tiene estructurado así. Por eso también llevó un tiempo poder armarlo, poder llevarlo adelante, porque no hay ningún otro club, por lo menos en la Argentina, que lo tenga así, donde los chicos del fútbol inclusivo compartan lo mismo que las divisiones inferiores. Y en esto la verdad que ver a los chicos del fútbol inclusivo cuando tienen que estar trabajando con los arqueros de las inferiores y que los arqueros de las inferiores no pueden atajar lo que patean los chicos del fútbol inclusivo, y los chicos para ellos hagan un gol, la verdad que es maravilloso. Esto es un emblema, es familia, es pertenencia, es un lenguaje universal. Cualquier niño o niña ve esto, ve estos colores y siente que pertenece, siente que forma parte.